para Sisu es un honor, es un placer poder ingresarnos a esa organización bastante importante en la investigación de los problemas sociales de América Latina. Es decir, Sisu, nuestra Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos, antes nos dedicábamos más a la investigación de la filología hispánica. Pero con el desarrollo del país, entre ambos países, tenemos esa necesidad de conocernos mutuamente. Estuvimos compartiendo distintas actividades. La primera de ellas, un encuentro muy importante con estudiantes de posgrados aquí, que quedamos gratamente sorprendidos por el nivel de información y de manejo y conocimiento sobre la región latinoamericana que tienen y, por supuesto, también el buen manejo del idioma español. Hace 12 años Sisu comenzó a planificar ser miembro de Claxo y esta vez, como en China, es el primer encuentro que ustedes llegan y se reúnen con nosotros. Entonces, desde ahí podemos comenzar a seguir algunos planes, algunos detalles de los planes. Para nosotros tenemos ese plan, planificación de desarrollar también nuestro estudio regional, especialmente América Latina, para que más chinos conozcan Argentina, conoce los otros países latinoamericanos, no solamente por los asuntos de diversión, por ejemplo, de deporte, de fútbol, de gastronomía. Es decir, necesitamos conocer más de manera profunda a Argentina y también a los países latinoamericanos. Luego también estuvimos reunidos con la decana, el vicedecano y autoridades de este instituto, con vistas a firmar un convenio de cooperación, un acuerdo para montar un programa de intercambio de profesores y de estudiantes de América Latina hacia aquí y de aquí hacia América Latina. Bueno, creo que hay muchos puntos en común. Justamente en este viaje a China estamos encontrando que hay muchas problemáticas comunes, muchas más de las que uno supondría. Sin duda, una primer problemática tiene que ver con estrechar cooperaciones y compensar el mundo desde el sur global, de la perspectiva sur-sur. Pero luego, temáticas como desigualdades y pobreza, migraciones, violencias, temas ambientales, cuestiones agrarias, desarrollo, son todos temas que son muy importantes y centrales para China y sin duda son también centrales para América Latina, el continente más desigual del mundo, el continente donde todavía queda una batalla por dar contra la pobreza, el continente vinculado con extractivismo, con discusiones sobre desarrollo. Creo que hay mucho para discutir, para intercambiar, para aprender de China y también sin duda para que China pueda aprender y pueda conocer de América Latina y del Caribe. Me parece que hay muchos puntos que podemos desarrollar. Por ejemplo, podemos ver si quizás en el futuro hacemos un centro Sisu Claxo y también si podemos celebrar algunos programas entre Sisu y Claxo, tales como algunos convocatorios para los estudiantes del grado y del posgrado. Y también Claxo puede ofrecer más recursos online y las asignaturas o especializaciones para los estudiantes del posgrado de Sisu. Hay un enorme interés en las publicaciones de Claxo porque hay un gran conocimiento de lo que produce Claxo en términos de políticas de editoriales, ¿no? Es decir, como sabemos, tanto la librería virtual como la biblioteca de Claxo tienen una altísima intensidad de consultas y aquí en China no ha sido la excepción. Nos hemos encontrado y nos hemos sorprendido muy gratamente con la cantidad de lectores y lectoras de textos en español que tiene Claxo. Y ha surgido en el marco de esta visita institucional de Claxo a la Academia China un profundo interés por llevar adelante una intensa política de traducción del español al chino de algunas de las colecciones de Claxo. Esto supone un trabajo de mediano o largo plazo que nosotros creemos que es absolutamente imprescindible desandar en tanto y en cuanto eso permite también la
potencial multiplicación de lectores y de lectoras de la producción del pensamiento social latinoamericano. Y creo que Glaxo será un buen puente, intermediador entre CISU y América Latina. Thank you.